Akumba kumba 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 chero, abongo bongo 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 cero. Tiki tiki va sonando kumba chero, bongo cero que se va, kumba chero que se va. Akumba kumba 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 chero, abongo bongo 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 cero. Tiki tiki va sonando kumba chero, bongo cero que se kumba kumba chero que se va. Bienvenidos al segundo día del 15º Festival Coral Internacional Gustavo Gómez Ati. Acumba, cumba, 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 chero. Abongo, bongo, 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 cero. Tiki, tiki, va sonando cumba, chero. Bongo, cero, que se cumba, cumba, chero, que se va. Cumba, chero, que se va. El día de ayer tuvimos la participación de los coros infantiles y juveniles en su modalidad festival y modalidad concurso. El día de hoy, gracias a la Fundación Mica Sonrisas, tuvimos un taller con la maestra Lina Ruiz en el asentamiento San Claveriano de la ciudad de Bucaramanga. Agradecemos al restaurante La Guapa Parrilla por el préstamo de sus instalaciones para firmar estos dos días del festival. Damos paso así a la participación de los coros mixtos en modalidad festival. Coro de San Fernando. El coro de la Facultad de Medicina de San Fernando es una agrupación cultural que reúne a estudiantes de las escuelas de medicina humana. Fue fundado el 15 de septiembre de 1963 por iniciativa y gestión de dos estudiantes de medicina y la destacada directora Jean Tarnowiecki. La actividad artística del grupo se inició en la Navidad del año de su fundación con un concierto para la comunidad sanfernandina, continuando con visitas a hospitales, asilos, barrios marginales y festivales corales. Durante todo el año 2020, siguieron trabajando en modalidad virtual por la coyuntura actual de la pandemia. El coro ha participado en diferentes festivales internacionales como el Festival Internacional de Pasto Colombia, Corpa Coros, El Anco Panamá. También cuenta con participación a nivel nacional en los festivales Muchas Voces, Un Perú y el cuarto festival de coros organizado por el Coro Nacional del Perú. Gino Quispe Romano. Inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en el 2007 en la especialidad de canto lírico con el maestro Andrés Santamaría y luego con la maestra Josefina Bribio. En el mismo año ingresó al Coro Nacional del Perú del Ministerio de Cultura, participando en obras sinfónicas corales y en temporadas de zarzuela y óperas hasta la actualidad. Como director, ha viajado a Buga, Cali, al Festival Internacional de Coros Corpacoros 2016, a la Ciudad de México en el Festival Cervantino 2017 y el Festival Internacional de Coros Un Mar de Voces en Barranquilla en el año 2019. El cielo.
Divertimento Ensamble Coral es un proyecto musical que nació en septiembre de 2018 como una iniciativa del maestro Carlos Guevara Sandoval, convocando a exintegrantes de la Coral Universitaria UIS, herederos del trabajo coral del maestro Gustavo Gómez Ardila. Rafael Ángel Suescún Mariño nació en Pamplona, norte de Santander. Es licenciado en música de la Universidad Industrial de Santander y magíster en musicología latinoamericana de la Universidad Central de Venezuela, institución que igualmente le otorgó la distinción mención honorífica por la tesis Edición crítica de la obra coral del maestro Gustavo Gómez Ardila. Actualmente se desempeña como director del Instituto de las Artes y la Cultura del New Cambridge School. Durante 25 años ha sido director del coro UNAP y como escorista UIS y discípulo del maestro Gómez Ardila, aceptó desde el mes de julio de 2019 ponerse al frente del ensamble coral Divertimento. Temprano, muy temprano, nos devuelve.
Akumba kumba 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 chero, a bongo 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 cero, tiki tiki va sonando kumba chero bongo cero que se va, kumba chero que se va, akumba kumba 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 chero, a bongo 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 cero, tiki tiki va sonando kumba chero bongo cero que se kumba kumba chero que se va. A continuación veremos los coros mixtos que participan en esta modalidad del festival. Como requisito, ellos tenían que interpretar una obra de libre elección y la obra obligada, que para este 2021 es la obra El País que Quiero, del compositor colombiano Freddy Ochoa. Ellos debían enviar sus videos en donde se evidenciara la puesta coral en grupo, obviamente guardando las medidas de bioseguridad y algunas tomas del director. Entonces los dejamos a ustedes con los coros mixtos que participan en esta modalidad en el festival. Metamorfosis, un proceso que inició el 5 de julio de 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. Un proceso bastante joven, el cual apenas está comenzando su recorrido musical. Sin embargo, ya ha tenido la posibilidad de participar en algunos festivales corales que se han realizado de forma virtual. Ha sido un proceso donde ha primado el factor humano, por lo tanto se han considerado una fraternidad musical, donde las relaciones interpersonales serán fundamentales para el desarrollo artístico de todo el proceso. Sebastián Velázquez Úsuga, estudiante de licenciatura en música, director coral y pedagogo desde hace 8 años. Inició su proceso musical en la Red de Escuelas de Música de Medellín y en su segundo semestre de licenciatura comenzó su experiencia como director en la Red Nacional de Coros Chaminade y después de 7 años tomó la decisión de formar su propio proceso artístico llamado Metamorfosis. Thank you.
Coro Polifónico Nuevo Tolima. Conformado en 2014, el coro ha ofrecido recitales y conciertos en escenarios convencionales y no convencionales en ciudades como Ibagué, Bogotá, Tunja, Paipa, Villa de Leyva, Mariquita y Neiva, recorriendo lugares de renombre como las instalaciones del Palacio de Justicia por invitación del Consejo de Estado en la ciudad de Bogotá, el claustro de San Francisco en el municipio de Villa de Leyva. Ha tenido la oportunidad de participar internacionalmente en el encuentro coral El Anco. Haider Chacón Pachón nació en Landázuri, Santander, el 18 de enero de 1990. Licenciado en música del Conservatorio del Tolima, especialista en docencia universitaria, profesor de música del Colegio Calasanz, Bogotá, evaluador de propuestas de investigación para el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, miembro fundador del Coro Polifónico Nuevo Tolima en el año 2014. Ha recibido talleres de dirección coral y de orquesta con los maestros Carlos Manuel Fernández, Juan Gabriel Alarcón, Yolmer Hurtado, además de participar en el taller de coros para directores corales con el maestro Alberto Grau. Actualmente recibe clases particulares de dirección de coros y orquestas con el maestro Carlos Manuel Fernández.
pienso que la vida se me va, cuando en mis labios siento un no sé qué, y corren por mis venas torrentes de fantasmas, voces que me dicen ya no hay más, no busques que las bases junto a ti, pero no estás, esas voces se van. Son sabios los fantasmas de mi ser, pero me dejan solo igual que tú, y en una caravana atrás de ti se acercan y se alejan, se acercan y animan, se alejan, se alejan y me dejan, pensando que un fantasma en mi vida eres tú. Tus besos se convierten en canción que rondan por mi boca si no estás. Luego escucho una orquesta, son los mismos fantasmas, fantasmas que repiten sin cesar frases de desnuda realidad. El amor es mi vida y esa vida se va. Son sabios los fantasmas de mi ser, pero me dejan solo igual que tú, y en una caravana atrás de ti se acercan y se alejan, se acercan y me animan, se alejan y me dejan, pensando que un fantasma en mi vida eres tú, pensando que un fantasma en mi vida eres tú. El coro de cámara de la Universidad de Medellín tiene como fin promover la música coral a través de la práctica del canto. Inició hace más de 3 décadas y es uno de los coros universitarios más consolidados del país. Ha participado en importantes eventos y montajes en la ciudad, así como en festivales corales a nivel nacional e internacional, dirigido por Diana Cárdenas García. Que quiero es un pedazo de mi alma, sus pueblos, su gente, sus ríos, sus montañas. Yo tengo el cuerpo lleno de orgullo y de bravura, por eso llevo en mi pecho mi país con gran dulzura. La, 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 la. Mi país es vida, es agua y es riqueza, lo bañan dos mares, lo corona la nobleza. Mi tierra bella florece, su valle está colorido, y por todas esas cosas a mi tierra nunca olvido. La, 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 la. Del agua gira hasta el llano, me siento más colombiano y sé que no olvidaré a
país que quiero estará siempre conmigo. Dejaré mis huellas, viajaré por sus caminos. Mi alma grita fuerte, mi corazón sincero, y digo con orgullo, mi tierra, cuánto te quiero. La, 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 la. Del agua gira hasta el llano, me siento más colombiano. Y llegamos aquí al final del segundo día de la 15ª versión del Festival Coral Internacional Gustavo Gómez Ardila. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, y sigan conectados a esta transmisión del festival. Nos vemos mañana en el tercer día. Acumba, cumba, cumba, cumbanchero, a bongo, 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 cero. Tiki tiki va sonando cumbanchero bongocero que se va, cumbanchero que se va. A cumba 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 cumbanchero, a bongo 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 bongocero. Tiki tiki va sonando cumbanchero bongocero que se cumban cumbanchero que se va, cumbanchero que se va.